Soy de Río Segundo y vengo con mi novia, que es de Córdoba, a pasar una noche, de hacer un primer año nuevo. Y te digo la verdad, estos son bailes de hace 60, 70 años atrás. Yo tengo 50, pero son bailes buenos, que no tenés drama, nada. Esto es bueno. ¿Por qué Villa del Rosario y no otro lugar? Y bueno, son cosas que tiene gente buenísima, son divinas toda la gente. Es un amor. Bueno, muy pero muy feliz año nuevo y a seguir disfrutando del baile. Exactamente. Gracias. Un beso grande para Villa del Rosario. De Manfredi. Están pasando y disfrutando los Reyes del Cuarteto aquí en Villa del Rosario. Sí. ¿Por qué eligieron Villa del Rosario? Porque me encantan los bailes acá en el parquecito. Anteriormente, ¿dónde pasaron Año Nuevo? ¿Con quién lo disfrutaron? En Manfredi con mi familia. Bien, ¿y usted también? No, yo soy de acá de Villa. De acá de Villa del Rosario. O sea que ustedes son como novios. Amigos. Bueno, ¿qué es lo que esperan para este 2017? Trabajo, una vida. Lo mejor que se puede dar en la vida, el trabajo, estar bien y seguir bailando. ¿De dónde son? Soy de acá de Villa del Rosario. De Villa del Rosario. ¿Cómo están pasando esta noche los Reyes del Cuarteto? Bien. Un genio son. Anteriormente, ¿dónde estuvieron pasando Año Nuevo? En mi casa, en la casa de ella. ¿Ustedes son pareja? Sí, somos pareja los dos. Bueno, este segundo baile de la temporada con los Reyes del Cuarteto de Junín, Buenos Aires. Es un baile que se tiene programado todos los años. Bueno, ellos están acostumbrados a venirnos a visitarnos una vez por año y esta ocasión han decidido venir el 31 de este, a festejar el primero del 2017. Estuve entrevistando a mucha gente de toda la zona, de Villa del Rosario, de Manfredi. ¿Cuánta gente más o menos se esperan y de qué localidades? Bueno, aquí viene gente de Arroyito, Santa Rosa, Río Primero, Toledo, Río Segundo, Pilar, Laguna Larga, Luque, Matorrales, Cachín y Oncativo. Esta más o menos la gente que viene de toda la región al parque. Anteriormente, ¿cómo disfrutaron y cómo pasaron las fiestas en este Año Nuevo? Oh, un amor. ¿Un amor? La pasé en la casa de mi hijo, con mi nuera. Algo espectacular. ¿Qué es lo que está disfrutando? ¿Qué es lo que está comiendo, que estamos viendo? Y un fernet en mano, en jarra. Mira, un choripán y el fernet que no falte. Get it, go!